to go against. That beauty is a trade and everyone is paid. Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look? Fashionista. Valentino, YSL, Ferragamo, and Chanel. Halston, Gucci, Fiorucci, don't forget my Pucci. Fendi and Armani, God, I miss Gianni. Kenneth Cole, Michael Kors, Mr. Ford, I can't afford. D&G and BCBG, looking good is never easy. Alexander Perkovich, Naomi Campbell, such a bitch. I wanna be Delgada, to fit into my Prada. Oscar De La Renta, Louis Vuitton, imitation of Christ. Beauty has a price.
Buenas noches. Buenas noches. Más palomas. Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, España. Y buenas noches, el mundo. Buenas noches, Débora. Buenas noches, Roberto. Good evening, Roberto. Good evening, all the audience here. How are we? I like this. I like this. I can feel the heat of the audience. How are you? All good? The VIP area? Hello, hello. Hello, gays. Hello, straight people. Hello, bi, lesbians, drag queens, transvestite, transgender. All of you are more than welcome to this Mr. Gay World. Así es. Bienvenidos a la novena edición de Mr. Gay World 2017. Por primera vez, este certamen se realiza en Gran Canaria, en España, y especialmente en uno de los municipios más tolerantes, donde más vivimos con libertad, como es Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. For the very first time, this contest is celebrating in Spain, in Maspalomas, one of the top gay destinations in the world. Welcome again. I'm a little bit nervous, I must say. Why? I don't know, I feel really tight. See you. That's the thing, I can't breathe. Hay que decir que esta noche es importante. Vamos a elegir al embajador. Le llamamos Mr. Gay World, pero es el embajador de los derechos LGTB en el mundo y en un año muy especial, ¿verdad? Exactly. He's going to be the ambassador of the LGBT rights in the world in a very special year. A year very important because we're going to celebrate in Madrid the World Gay Pride. It's a lot of worlds around me. Gay World. Así es. World Gay Pride. Sorry. It's a lot. Es lo que toca. Por eso decíamos que era especial. Madrid se prepara para recibir este próximo mes. Atención, desde el día 3, perdón, desde el día 23 de junio al 2 de julio, el Gay Pride Wall, el orgullo gay de Madrid del mundo, que se va a celebrar y que, por supuesto, allí vamos a elegir también. Y aquí estará, allí estará el que elijamos esta noche, el Mr. World que elijamos esta noche. Exactly, Madrid World Gay Pride from the 23rd of June till the 2nd of July. So save the date. They're going to be there, a lot of gay people, a lot of lesbians. It's going to be an amazing party. 3 millones de personas esperan que esté esa semana ahí con nosotros en Madrid. Así que están todos invitados a disfrutar también de este espectáculo como es y de esta gran fiesta de la libertad que vivimos en Madrid esas 2 semanas. Pero hay que agradecer para poder realizar este evento, hay que agradecer a una serie de empresas, de instituciones y por eso queremos agradecer de forma muy especial al ilustrísimo Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al Patronato de Turismo de la Isla de Gran Canaria, también por supuesto a la organización del Gay Pride Maspalomas 2017, a los hoteles NH Collection, a la agencia hamtravel.com y a la organización del World Pride Madrid por hacer este evento posible aquí en Gran Canaria. And now is my turn to translate this, all these things. O sea, pero I'm going to be quickly. The Board of Tourism of Gran Canaria, the Town Council of San Bartolomé de Tirajana, the Maspalomas Gay Pride Organization, NH Collection Hotels, Travel Agency, and World Pride Madrid, who are they making all this come true. And I want to say one more thing. We're going to say hello to all the countries because this gala, they're watching us on streaming. So hello, India. All the countries. Así es, estamos en directo en streaming para todo el mundo, así que vamos a saludar con las manos arriba. Everybody, bump your hands. Say hello to all the world. The cameras are at the back. Por Thank cierto, you for watching us. Compañera, aquí al ladito del escenario, en ese pasillo, porque lo sepan, se ha colocado un lazo contra el SIDA y si se quieren acercar los que les apetezca, compran una vela que así colaboramos con la Asociación Amigos contra el SIDA de aquí, de Gran Canaria, y que hacen una labor importantísima y están ahí con el lazo habitual para rendir homenaje a todos aquellos que ya no están con nosotros. Exactly. So, on that corner, if you want to buy a candle, you're gonna, all the money that we raise tonight, they're gonna
go destined to the HIV. So it's an important action that we should do it. Later. Bueno, si te parece, vamos a presentar a los miembros del jurado. Sí, it's fine. Así, introducimos... We're going to introduce you the jury, the judges, sorry. Yeah, the judges. Judges, are you ready, darlings? Todos okay. Preparados, pues vamos entonces a presentar en primer lugar a Amanda Cárdenes, es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Aplausos, it's the jury. The judges. The members of jury. The members. I love members. Joan Crisol, one of the top photographers of Spain and the rest of the world. Hello? Applause. Are you there? Seguimos. Manuel Ródenas, presidente de la Fundación EDI y director de la oficina LGTB de la Comunidad de Madrid. Bienvenido. That's the hardest part, huh? Arno Richard, director of the agency Hot Travel. Come on. Además, gran amigo y gran persona. Bienvenido. Hola. Seguimos. Ha sido nuestro estilista, es el estilista oficial del Gay Pride Más Palomas 2017 y de muchos de los eventos que se hacen en este municipio. Nos han puesto así de guapos y de maravillosos. Es Ángel Guedes, estilista. Un equipo de gente maravillosa, además, ¿verdad? How handsome you are, darling. A lot of pieces. Now. Roger Gosalvet, Mr. Gay World Tooth Pride 2016. He's Spanish, just to let you know, and he's the king. Bienvenido. Andrea Nagele from the Austrian Federal Finance Ministry. Andrea, my God, you look gorgeous, Alan. And finally, the president, Donald Trump. No, I'm kidding. I know I hate him. I no, don't be afraid. This bloody bastard. Okay, no, the president of Mr. Gay World, Eric Bata. Welcome to Gran Canaria. Welcome to Las Palomas. Por cierto, queremos aprovechar para dar la bienvenida. Se encuentra aquí con nosotros el alcalde de Town Mayor from San Bartolomé de Tirajana, don Marco Aurelio Pérez, a quien damos también la bienvenida, y a la consejera del Patronato de Turismo de la Isla de Gran Canaria, Inés Jiménez, y miembros de la Corporación Municipal e Institución Cabildicia. Ambos, gracias y bienvenidos. Están por ahí sentados, por algún lado, andan por ahí disfrutando de nuestra gala. Después los tendremos sobre nuestro escenario. ¿Preparada? Yes, but before I start the party, I want to do something a little bit special. Okay. All of us here, we are really lucky people. But not all the countries are in the same situation like us. I remember now, for example, Chechnya is a really, really drama that we are living in this century, in this year. We need to fight for this, for the diversity, for the people that are not in the same situation like us. So I would like to do something. It's just like a gesture. But wait a minute. Voy a invitar a los compañeros de los medios de comunicación para este momento que suban a nuestro escenario, por favor. Les vamos a invitar que suban al escenario. Suban al escenario. Porque, como bien está diciendo mi compañera, don't be shy. Nosotros vivimos en libertad. Especialmente en este municipio, la tolerancia. Vivimos y disfrutamos de nuestra diversidad, de nuestras condiciones sexuales, de nuestras religiones incluso, sin ningún tipo de problemas. Pero hay países en el mundo, y algunos de ellos se presentan aquí esta noche, donde ser homosexual, ser gay, ser lesbiana, ser transexual, pues está incluso penado con la cárcel, incluso hasta con la muerte. Por eso, como estamos en streaming, estamos en directo y está aquí muchos medios de comunicación de todo el mundo, vamos a pedirles algo sencillo. Vamos a encender toda la luz que podamos, vamos a unir las manos
todos nosotros y vamos a mandar ese cariño, ese apoyo desde Gran Canaria, desde Maspalomas, desde San Bartolomé de Tirajana, al mundo nuestro apoyo para que vivamos en libertad y que el mundo este sea libre, compañera. Exactly. So we want to show the support. Put all your hands together. Ladies. Like this. For all of you guys that are not, well, yeah. In a different situation, an unfair situation. Vamos a ponernos nosotros aquí. Everybody, come on. Amazing. Ale sus amen. Thank you so much. Venga, ahora. Now you can see my ass. Dame la mano. Sorry. Ahora, arriba. Okay. And now? Un fuerte aplauso. Big applause, please. Thank you so much. Gracias. De aquí para todo el mundo. And now, let's the party started. Vamos a comenzar nuestra fiesta, nuestra elección. Mr. Gay World 2017 desde Maspalomas en Gran Canaria. So, Maspalomas, are you ready? We're gonna start with the national costumes. Comenzamos con el traje regional de nuestros participantes. Comenzamos dando la bienvenida a Australia. David Francis, 29 years old. I'm a hippie trailhead full of zombies. I'm not a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land of From Australia, David Francis, 29 años. The music, all the music that you want to hear, are from the countries of the delegates. So now, Austria, Michael Dalpiat. I hope my pronunciation is better or good. Did I say right? 34 years old. Austria, Michael Dalpiaz, 34 años. Michelle Dalpais, 34 años. Bélgica, Raf Van Puinbroek, 22 years old. Así es, desde Bélgica, Raf Van Puinbroek, de 22 años. Brasil, Victor Hugo Trindade de Castro, 27 years old. I'm going through changes for the better. To Brasil, Victor Hugo Trindade, 27 años. From the moon and the stars we can slip away. Catch the rays of the sun on a perfect day. Every night is a dream making love to you. Take a step, close your eyes, all I'm asking you. Tell me. Why?
Y continuamos, nos vamos ahora hasta Chile. Juan Padrón Pávez Boel, 29 años. Czech Republic, František Pesek, 31 years old. República Checa, František Pesek, 31 años. And now, Ecuador, Flavio Romero, 27 years old. Ahí lo tienen. Representante de Ecuador, Flavio Romero Valdés, 27 años. Nos vamos con el representante de Finlandia. Jonas Nilsson. India. Darshan Mandana. Tiene 31 años. 31 years old. Darshan Mandana, de 31 años de edad. Nos vamos ahora hasta Indonesia. Budi Almasyah, 29 años de edad. Indonesia.
Nos vamos ahora hasta México. Jorge González. México. Jorge González. 24 años. 24 years old. México lindo y querido. ¡Viva México, cabrones! Nueva Zelanda. New Zealand. Charley Trindway. 33 años. Y nos vamos ahora hasta Filipinas. John Fernández Raspado, 36 años. Philippines, John Fernández, 36 years old. Nos vamos ahora hasta Polonia. Andrés Verge, 28 años. Poland, Andrés Verge. Y nos vamos ahora hasta Eslovaquia. Slovak Republic, Jaromír Struf. De 40 años. Keď sa slnko skloní na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť. Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na nižšie. Najkrajšie stromy sú na hore hroní, to tiché bratstvo vraví poď. I nos vamos ahora a Sudáfrica, Alexander Stein, de 35 años de edad. South Africa, Alexander Stein. Música.
Y nos vamos ahora hasta España. Cándido Arteaga, 27 años. Spain, Cándido Arteaga. Además es canario de Tenerife. Y nos vamos ahora con el representante de Suiza, Marco Tornesi, 28 años. Switzerland, Marco Tornesi. Y continuamos, nos vamos hasta Taiwán. Touya Xiao, 22 años. Taiwán, Touya Xiao. Y nos vamos ahora hasta Tailandia, Patanajut Vipadakul, 30 años. Yo no sé si está bien dicho. So Thailand, I'm not gonna say the name, you can read it there on the screen. Y nos vamos hasta Venezuela. Alberto Rodríguez, de 31 años. Last country, Venezuela, Alberto Rodríguez. Yes.
Por supuesto, nuestro abrazo a Venezuela. Por supuesto. Por todo lo que está pasando. ¿Qué te parece, compañera? Sí, ahora, pero yo quiero escuchar el aplauso bien fuerte de todo el mundo. Que todo el mundo aplauda para recibirlos a todos, a los 21 participantes en este escenario, en esta rueda final, con este traje de fantasía. ¿Te parece? Exactly. So 21 delegates all together here on this stage. Please, big applause for all of them. Fuerte el aplauso. Recibimos a los 21 candidatos. Come on, everybody. Put your hand together. Hay que recordar que buscamos un embajador. Queremos alguien que represente a la comunidad LGTBI y que no nos olvidemos que en el mundo hay muchos países donde los homosexuales, heterosexuales incluso, también, lesbianas, transexuales, están... Bisexual. Están, pues ya saben ustedes, reprimidos, muy reprimidos e incluso asesinados. So I hope all the judges are focused on all of the candidates, the delegates. Amazing costumes, a lot of creativity, different countries, but just one world here tonight in Mas Palomas. Space for muscles, hunks, countries. There is a space on this stage as well for the music. Así es, vamos a poner un poquito de música y lo vamos a hacer con un artista de la tierra, un artista canario, muchos años afincado en Madrid, ha vuelto aquí y además va a aprovechar esta noche para presentarnos un nuevo trabajo discográfico y que vamos a poder adquirir en todas las plataformas en los próximos días. So, an artist from here, from the island. Successful, handsome. He's gonna release the next single that you're gonna come by next week, for example, because it's gonna be released next week. Eh? Not tomorrow, next week. Eh? Bueno, y además, mira el nombre. El nombre del tema del disco que presentas a sus bailarines se titula así: Me quedo aquí. ¿Quién no se queda en Canarias, en España y en esta tierra? Yeah, exactly. That's the title of the single. I'm gonna stay here in Canary Island, in Maspalomas, sorry. Pero ¿por qué te vas para atrás? Que dicen los de la Because, tele que te estás ahí, que se te vea, que estás muy guapa. I can go here. Big applause, Débora, hombres. Thank you. Now you can see me, no? Está muy calladita hoy ella. Thank you very much. So well, now, démosle la bienvenida a Rubén Disa.
I've been waiting for a miracle. I've been waiting for a magic world. I've been really down for your love. I gotta go up, up, up. I've been trying to do it right, but I was living in a sweet lie. No more tears running through my eyes, and I gotta go. Continue with the show. ¿Quieres volver a revivir aquella historia que ya murió? Hoy más que nunca soy feliz sin dolor. ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar. Yo pude salvarme, yeah, de una vida en la oscuridad, yeah. Yo me quedo aquí grande y libre, lejos de tu ciudad. Yo me quedo aquí esta noche, alma en libertad. Aquí esta noche, alma en libertad.
se te ocurra respirar el aire que un día nos unió. Ahora sonrío al recordar, no fui yo. ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar, yo pude salvarme. Amor, amor puro y libre, amor imposible, ya nada será igual. Por cierto, hay que agradecer exactamente a los bailarines. Hay que agradecer a Pizzería More, Pizza More, que ha hecho posible que patrocine a Rubén y que Rubén está aquí esta noche presentándonos su nuevo trabajo. Gracias, compañero. Éxitos. Gracias a todos. Desde Gran Canaria. A divertirse todo el mundo. Thank you, Pizza More. Gracias. So bueno, now, lo que viene ahora, eso es lo que le gusta a ella. The Hunks. Naked. No, sorry. Swimwear. Ahora toca el desfile en traje de baño y hay que decir que hemos contado con el apoyo del diseñador Andrew Christian, una de las marcas que además colabora con este certamen. Exactly. So now you're going to see all the countries swimwear with a very special sponsor, Andrew Christian from America. Are you ready for the hottest moment on this gala? ¿Quieren verlos en bañador? Are you ready? Yes or no? Yes. The pues vamos nosotros para este lado. Que llega el momento del desfile en traje de baño. Australia. Seguimos. Segundo participante, Austria. Austria. Österreich. Thank you.
Brasil. Brasil. Seguimos con nuestros participantes. Chile. Chile. Ahora seguimos con, en este caso, República Checa. Czech Republic. Y seguimos. Ahora toca el turno de Ecuador. Now is the turn, Finland. India. Indonesia. Llega el turno para Indonesia. Continuamos y recibimos a México. Mexico, lindo. Down.
Y toca el turno a Nueva Zelanda. New Zealand. Y nos vamos ahora a recibir al representante de Filipinas. Philippines. Wow. Seguimos y nos vamos ahora a recibir a Polonia. Poland. Seguimos, recibimos ahora al representante de Eslovaquia. Slovak Republic. Recibimos a continuación al representante de Sudáfrica. South Africa. Y toca el turno a España. Spain. Y recibimos a continuación al representante de Suiza. Switzerland. Nuestro delegado en Taiwán, representante de Taiwán.
So big applause for all the countries here together. Que se oiga ese fuerte aplauso para los 21 delegados venidos desde diferentes rincones de nuestro planeta hasta Maspalomas, hasta Gran Canaria en esta elección del Mr. Gay World 2017. What an amazing choice. En España, nuestro país, este certamen, y no podía ser otro lugar mejor donde la libertad, la tolerancia se respira día a día. Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. One of the top gay destinations in this world. Hi guys, you okay? I'm a single lady. Aquí lo tienen, nuestros compañeros de la prensa están tomando buena nota de todo lo que aquí sucede y por supuesto vamos a darles un aplauso de despedida en este segundo desfile. Thank you so much, guys. I'm not focused at all. Very much. Thanks so much. Thank you guys. Vale, vale. Sécate la baba, hija. Oh my God. Bueno, ¿qué tal se lo están pasando? Are you feel good? Are you having fun? Yes. Yes, yes or no? Okay. Yes, of course yes. Bueno, el artista que viene a continuación es una cantante, viene desde Italia. Viene especialmente para participar en nuestro Gay Pride de Maspalomas 2017. Y hay que agradecer una vez más a Pixamore por haber colaborado y patrocinar al artista que, como digo, va a conseguir que esta noche el Jumbo baile. Yes, an Italian singer, an amazing voice, a girl here on this stage. Señoras Gio, y señoras, Gio Box. Call it love and devotion. Call welcome it a everybody. Adoration. Foundation. Are you ready to sing with me? Creation. Ha. For all the single moms out there, going through frustration. Green Banden, Shanda Pa, and Marisi make the man. She works at night by the water. She's gonna stray so far away from her father's daughter. She just wants a life for her baby. No one alone, no one will come. She's gotta save him. She tells him, move, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay on she stay tells on him, ten. Your life ain't gonna be nothing like mine. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I've got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got to rock goodbye, baby, rock goodbye.
Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle comes, you were prepared. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to shed things year after year. And you give me your love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. I read the pups disappear. In the round back, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. Say you're not stop, not stop, not stop for your jeer. Now she got a 6-year-old, trying to keep it warm, trying to keep my back cold. When he looks in her eyes, you don't know his name. When she says, who love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life, no matter how to what I've got to do. Trying to keep him warm, trying to keep up that cold. When he looks in her baggage, you don't know he's saying what he say. It says in moonlight, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life, nobody matters like you. Stay out there, stay out there. It says in your life, ain't gonna be nothing like my life. You're yeah. gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I've got to do, yeah. Continue this way, because I love the way you were singing, whenever you want. Grazie. You know this one? Very nice, and you and me should be alone tonight. Yeah.
alguien, me gustaría preguntar una cosa. ¿Me entienden español? And can you understand my English? Okay, good. Mi capita anche in italiano? Okay. I would love to say that in all languages, but I can't. Okay. Do you like Beyoncé? Good, because I love her too. And we're going to sing a beautiful one. Hello, Elena. We're going to sing a beautiful song by Beyoncé called Listen. Listen to the song here in my heart. The melody I start but can't complete. The sound from deep within, it's only beginning to find release. For the time has come for my dreams to be heard, and they will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen. So long ago. Oh, I'm screaming now, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen. Thank you, gracias. Thank you so much for this. Gracias por esto. Gracias. All right, ladies and gentlemen, señores, señores. One more song, it's okay for you. Good, I think I convinced. All right, do you know Tina Turner? Okay, I'm gonna ask you, as soon as the song begins, cuando la canción empieza, to snap the fingers, like this.
Are you ready? Here we go. Proud Mary. All right. Can you snap the fingers even? You can even clap if you want. But when I start to count, you have to absolutely sing with me, okay? All right. Keep going this, like this, yeah. Bye. Toda la mano juntas. All right? 3, 2, 1, and left a good job in the city. Working for a living every night and day. And I never lost one beat of sleeping. Worrying about the way things might have been. We'll keep on turning. Proud Mary, keep on burning. I say rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river. All right, the river. I say rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river. Please, yeah. Everybody. Aplauso, big applause, please. She was rolling on from Italy. River. Gracias a todos. Thank you so much, everybody. Enjoy the night because it's amazing. Bienvenido. Gracias. Wow. Thank you. Thank you. Gracias. The queen. Ciao, Bella. Ciao. Por cierto, Débora, recordar que ayer se celebraba en este mismo escenario la elección del Mr. Gay Más Palomas, que nos va a representar en el Orgullo Gay de Madrid, en la Gala de Madrid. Exactly. Yesterday we were celebrating here in, on the same stage the Mr. Gay Más Palomas. The winner is around. Está por ahí el ganador. Caín. Caín, where ¿dónde are estás? You? Where are you? El ganador que Caín va a representarnos en la gala en el
European Winter Prize, que bien lo digo, ¿verdad? European Winter Prize. Winter Prize Madrid. Aquí está, ¿dónde está? This is the winner. Mr. Gamers Palomas 2017. He looked at body. He has my number. And my Instagram as well. Será nuestro representante. Quítate la camisa. Yes, yes. Take the shirt off. Wow. No, no, it's gonna be for me enough. But if you want, go ahead. Thank you. Felicidades. Chao, guapo. Gracias, Kai. Bueno, y recordar que están nuestros maravillosos camareros y camareras ahí pendientes de atender a todo el mundo para poder también apoyar la celebración de este Gay Pride de Maspalomas. Exactly. If you want to have a drink, don't forget to drink because it's very important to keep your body hydrated. Bueno, pues llega ya el último de los desfiles de esta noche. El último, y además exactly. Que vienen guapísimos. Now is the last catwalk of this night. El último de los desfiles, y atención, porque lo hacen en traje de noche. Exactly. Smart, elegant, suit. So now, the formal wear. Are you ready? Pues hala, pon la música. So all together. Australia, Austria, Belgium, Brazil, and Chile. Chile. Aquí están desfilando los cinco primeros, que son Australia, Austria, Bélgica, Brasil y Chile. Y ahora los veremos desfilar de uno en uno, así que vamos con el delegado de Australia. Australia, are you ready? Y llega el turno ahora de Austria, representante de Austria. Austria. Österreich. Y ahora le toca el turno a Bélgica. Belgium. Focus on the detail at the back of the suit. Brasil. Brasil. As costuras de Brasil. Y el quinto de este primer bloque es Chile. Chile. And we're gonna follow. Fuerte el aplauso para estos primeros cinco participantes.
Give me five more. Y recibimos a los otros cinco. So, Czech Republic, Ecuador, Finland. India. India. And Indonesia. Thank you very much, guys, for your support. Y ahora sí, le toca el turno de desfilar al representante de la República Checa. Czech Republic. Y ahora el representante de Ecuador. El turno para el delegado de Finlandia. Y ahora desfila la India. India. Cierra este segundo bloque, Indonesia. Indonesia. El aplauso para despedir a estos, al segundo bloque de los cinco de nuestros 21 participantes. You. The jury has a very, very difficult and complicated election. Así es, lo tienen muy complicado y difícil. Vamos con los siguientes. Mexico, New Zealand, Philippines, Poland and Slovak Republic. Y ahora vamos a ver desfilando al representante de México. And now, one by one, Mexico. Le toca el turno al representante de Nueva Zelanda. New Zealand, your turn. Yeah.
Continuamos, Filipina. Philippines. Y llega el turno de Polonia. Poland. Y cierra este tercer bloque, Eslovaquia. Eslovak Republic. Ahora sí, venga, un fuerte aplauso, un grosso aplauso. Bitte. Thank you very much, guys. The last six countries. Así es, los últimos seis países, que son South Africa, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand and Venezuela. Y llega el turno de desfilar de Sudáfrica. South Africa. Sissy Duck Rock. Y toca el turno para España. Spain. Y ahora el delegado de Suiza. Switzerland. Y llega el turno para Taiwán. Taiwán. Llega el turno ahora para Tailandia. Thailand. Y cerrando este último bloque ya, Venezuela. And finally, Venezuela. Thank you.
Ahora sí, un fuerte aplauso. Big applause, please. Thank you very much, guys. Y ahora los veremos a los 21 en ya la última, el último de los desfiles, todos juntos en nuestro escenario. Por eso, para aquellos que nos están viendo en streaming, en directo, que se oiga el aplauso de bienvenida, bien fuerte. Exactly, for all the screaming. Streaming, sorry, not screaming. Screaming is a different thing, but if you want to scream, it's fine. For all the streaming viewers, a big applause, I want to hear. Come on. A llevarse esta noche desde Gran Canaria en Maspalomas el título de Mr. Gay World. But now all of them are handsome, but I want to hear your voice. Así es, vamos a escucharles hablar, vamos a pedir a los chicos que sean rapiditos, una frase y donde cuenten la experiencia, que es lo mejor que les ha llevado a estar aquí esta noche a participar. Exactly. So it's going to be really, really quick, okay, guys? It's going to be the same question for all of you. The question is, what was the best part of this Mr. Gay World? Got it? Bueno, empezamos por allá. Estábamos pidiendo por aquí un micrófono para que ellos se lo pasen directamente y así vamos mucho más rápido, compañera. No worries. Así vamos mucho más rápido. It's easier, yeah, you're right. Venga, y se lo van pasando uno a otro. Australia, please. You have the honor. Hola, chicos. A ver si... Hola. 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 Hola, chicos. The best part about being here is being meeting all of these 20 other guys. They're absolutely amazing. So, big round up. Big hands together. Vamos a pedir, por favor, a los compañeros de sonido que suban un poquito el volumen. Mira a ver el número que dice el micro, no pasa nada, esto es directo. O si no, yo me paso por todos ellos, que no tengo ningún problema. Así vamos más rápido, bueno, compañera. Bueno, lo que le ha dicho ha sido que la mejor experiencia de todo esto ha sido conocer al resto de los 21 países. No le voy a preguntar si muy profundamente o no, da igual. Vamos con el siguiente. Hola, chicos. It was the best to just meet a lot of guys from all over the world and make new friends. Continuamos. Sorry, at the same time. Vamos a ir más rápido. No vamos a traducir, que se entiende perfectamente lo que quieren decir. Hi everyone. The best part of this journey was meeting all these beautiful people, hearing all the different LGBT communities and just enjoying and having fun. Pues eso. Están encantados de conocerse entre ellos. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar participando del Mr. Gay World y gracias a todos. ¡Hola, España! The best of this experience is to learn about different countries and different reality of your communities. Thank you. ¡Muchas gracias! No problem. My English is not the best one either. Hello, everybody. Ich nun Deutsch. Okay. Hello, everybody. That's
the only thing that you want. Okay. To say. Yes. Okay. Pues eso, que hola a todos. Esa ha sido su mejor experiencia. Chao. Buenas noches, Maspalomas. Ustedes en mi corazón, España, un ejemplo a seguir. Gran Canarias, una maravilla. Gracias. Ecuador. ¿A qué nos vamos para allá? ¡Viva Ilta, Coco Canaria! ¡Make some noise! A ver, traduce. Finlandés. I want to say that these amazing people that I've been part of this whole competition and their stories and this amazing crowd tonight. Thank you. Vosotros sois lo mejor de la esta. Venga ya. Hola, Spain. All right, so my favorite part of the competition is to meet so many people. I could reach out to my country, but now I can reach out to so many other countries that are present here because of the people and the contestants that I've met. Thank you. Pues eso, que está muy bien viajar y conocer gente de otros países. Yo lo he dicho siempre. Hola, España. Hello, my name is Pretty, and the best part of the competition has been the friendship that we share with among other contestants and also the judges and the organizers and the relationship that we have in the future. And what about the presenters? You too as well, of course. Thank you. Hello everybody, I'm Jorge González y lo mejor de todo esto es la unión de todos los países y de todas sus culturas. Gracias. Muy bien. Hola, Maspalomas Gay Pride. The best bit for me has been spending time with 20 other amazing gay people and finding out that they all have an important message to share, because actually in the world now more than ever, we need an important message. Very good, very good. I like this answer. Philippines. Mabuhay, Maspalomas! The best experience I've known is knowing all these beautiful people, and we are all knowing that we are all together with one heart. Thank you. Está buenísimo. Hola a todos. This is an amazing time I meet beautiful people. Thank you. Pues eso, todo el mundo me está respondiendo lo mismo. Qué fácil, coño. Buenas noches. I am Jarek, my representant Slovak Republic. Very, very thanks, Maspaloma. Pues eso. You can speak in Slovak if you want, eh? No. No? I can translate. Buenas noches, Maspalomas. This is my first time in the Gran Canary Islands and my first time in Spain. And the most amazing thing for me to have come on this journey was to meet all these amazing people and my fellow contestants. It's going to be a sad goodbye, that's what I tell you. Thank you very much. Ya lo habéis entendido. Es lo que les está encantado de estar aquí, de haber conocido a todos los países. Y tú más. Cándido. Hola. In Spanish, please. En canario. Good evening, Jumbo Centrum. Good evening, Maspalomas. I'd like to thank everybody for being here tonight supporting us. Y con respecto a la pregunta, aparte de llevarnos bien con todos los compañeros y agradecer al certamen, Mr. Gay World nos ha dado la oportunidad de realizar unas maravillosas campañas que les invito a ver y yo me quedo con eso. Con lo mejor que lo he pasado es realizando mi campaña de Stop Transfobia Infantil, que les invito a todos que se unan a mi página de Facebook y nos sigan apoyando. Muchísimas gracias. Muy bien. We're going to speak about this later. For me, the best was to find new friends, good friends. And I want to thank you all, the delegates and the organization, to make this happen and that I can be part of it. And thank you all to be here, that we can show you this show. Very happy. Thank you. Qué mono. Esta también me gusta. Buenas noches. Soy Toya de Taiwan. And I want to say, we still need to move on the way to the real equality. Pues eso. Hola, Maspaloma. My answer is LGBT people, we are the same and we love and we can live together. Thank you. Venezuela. Buenas noches, Maspalomas. La mejor que me llevo de España es la experiencia legal que ustedes tienen en la conquista de derechos humanos que mi país está en riesgo en este momento por la dictadura del presidente Nicolás Maduro Moros.
Lo mejor que me llevo de España es la experiencia de haber conocido chicos grandiosos que luchan por la comunidad LGBT a nivel mundial y por la nueva orden mundial y la globalización. Lo mejor que me llevo de España es el corazón de todo y cada uno de los canarios que nos recibieron felizmente como si fuese nuestra casa. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Thank you very much, Venezuela. A hard, really, really hard situation there. Sí, devolvemos. Bueno, y ahora devolvemos la conexión. Llega el momento de que desfilen por última vez, de que se marchen a descansar un ratito para en un rato saber el veredicto final. Así que ahora sí, bien fuerte. Big aplauso, Necros, aplauso, Pite, everyone. Ale Susamen, todos Ale juntos. Susamen. You love to say Ale Susamen, right? All together, venga todos juntos. Thank you very much, guys. So the delegates are leaving. Just for a while. No worries. Es que tú imagínate, vienen de países complicados y los soltamos durante unos días aquí en el Jumbo, pues ninguno se va a querer marchar. Because this is the paradise, that's the answer. So now. Vente para acá. Es que tengo mucha tendencia a irme para atrás. Pues a ti lo de para atrás aquí en el Jumbo es un peligro. Ya, por eso tengo que irme para atrás. Bueno, vamos a dejarles ahora con un poquito de música. Sí. De alguien, además, que queremos mucho en nuestro país y que las cosas de la vida tendría que estar pues ya preparada para representar a nuestro país en Eurovisión, pero no pudo ser. Pero un momento, porque creo, si no me equivoco, si no me equivoco, if I'm not wrong, the judges, or you want to see the show, ellos se van también, ¿no? ¿Se quieren levantar los miembros del jurado? The judges quieren bajar make the del escenario. Ellos están tan a gusto ahí. We're gonna be alone here for a while. Bueno, pues eso, ah, no, you're going to stay. Oye, el jurado es lo más chulo del mundo, vaya. Que bajen. No les dicen que bajen. Claro, es que si no. Es que han ido entregando las actas según han ido desfilando los chicos. Han ido sumando rápidamente para luego no tardar mucho. Decía que tenemos a una pedazo de artista. Such an amazing artist. Desde el sur de España. I love her. Nos encanta y va a revolucionar y quiero ver a todo el mundo arriba. Porque además es la que canta el himno. Exactly. She's gonna sing the anthem of Mr. Gay Pride Spain. An amazing voice. An actress. A musician, a girl from the Renaissance. Ya lo verán, tiene todo el calor y la sangre del sur de España y hoy vamos a disfrutar de su voz y como bien ha dicho mi compañera, ella es la que canta el himno del Gay Pride de Madrid 2017. Así que a disfrutar, a pasarlo bien con... You gonna dance? ¡Mirela! Buscando libertad, hoy ya nada tengo miedo, estoy yo y mi verdad. Ya no creo en el silencio de tanto que me hizo callar. Ya no vuelo a ras del suelo, si hay un cielo al entrar. Soy yo, soy yo.
Buenas noches, más palomas. ¿Cómo estáis? A ver, no se escucha nada para la cantidad de gente que hay aquí. A ver, más fuerte, que se note. ¿Cómo está Más Palomas esta noche? Así sí me gusta. Hay que sentir el calor de estas islas tan bonitas que tenéis, que de verdad me han enamorado. Me encanta estar aquí esta noche compartiendo con vosotros este momento tan especial para mí. Y bueno, ya que es una noche muy especial, a continuación me gustaría compartir con todos vosotros un tema que, la verdad, de unos meses hasta ahora me ha hecho vibrar muchísimo y que nunca lo voy a olvidar y lo voy a llevar siempre conmigo en el corazón. Creo que muchos de vosotros también lo vais a llevar en el vuestro. Se llama Contigo, es el tema que he presentado este año para la preselección. Y quiero que todos bailéis conmigo esta noche. ¡Va por todos vosotros! ¡Os quiero! Lo bueno está por llegar.
Big applause for Mirela. Muchísimas gracias. Mirela. Thank you very much. Gracias, guapísima. Gracias a vosotros. Es un placer muy grande estar aquí. Y bueno, ¿qué más decir? Me llena de felicidad compartirlo con ellos. You're part of this family of sí, Mr. Gay Pride Madrid. Bienvenida también a Gran Canaria. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues vamos ya rápidamente a agradecer, en ese caso, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Maspalomas, Costa Canaria. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Gay Pride, Maspalomas. World Pride Madrid. Jotravo. Los hoteles oficiales, Meliá Tamarindos, Gran Canaria. NH Collection Madrid, Suecia. Hard Rock Café Madrid. Andrew Christian. Y Antoral APEC Media. Gracias, que nos van a sacar muy guapos, ¿no? ¿O qué? Bueno, y también ahora los chicos estuvieron primero en Madrid y esto fue lo que hicieron. Let's gonna see the clip. Hold on a little harder. Touch a little stronger. No need for tears now. Move like you mean it. Give me something to believe in. And love me down easy. If you go, let me go. Give me that warmest feeling that I can hold. We got the night. Touch me goodbye. So what was happening in Madrid? A lot of things. It's not easy to be a Mr. Gay, actually. A lot of activities, a lot of things. Así es, ha sido el recorrido de todo lo que se ha hecho en Madrid. Por cierto, hay que agradecer al equipo de Mr. Gay World y también a Mr. Gay Pride Maspalomas por todo lo que ha pasado estos días. Exactly. Thank you very much, Mr. Gay World, for having this event here in Spain and Maspalomas and the Gay Pride of Maspalomas, of Así course. Es. Y llevan unos días aquí en Gran Canaria, en Maspalomas, y veamos lo que han hecho. Han hecho muchísimo. More activity.
la joya de Más Palomas y de Gran Canaria, las dunas. Wow. Amazing video. So now it's time to call the judges. Please, guys. Vamos a pedir la presencia de los miembros del jurado nuevamente en nuestro escenario. Así que, por favor, miembros del jurado, nuevamente a tomar asiento en nuestro escenario. Un aplauso para el jurado, que tiene una responsabilidad muy importante esta noche. Gracias por hacerme caso. Y también, una vez los miembros del jurado tomen asiento, vamos entonces a pedir que salgan y que estén aquí con nosotros los verdaderos protagonistas, los chicos, los delegados de Mr. Gay World, los representantes. The delegates, come here. I want to see you on the stage. Ah, there. Claro. Big applause for all of them. The end of this gala is really, really close. Soon we're gonna know who's gonna be the winner. En unos instantes sabremos quién es el ganador de esta noche. Y lo hemos dicho ya, la primera vez que se hace este certamen en España y tenía que ser aquí en Gran Canaria, en Más Palomas, Costa Canaria. Exactly, for the very first time, this gala here in Spain. Thank you, Mr. Gay World. So proud of it. Y no se olviden que la Asociación Amigos contra el SIDA está con su lazo recaudando dinero para la lucha y para la labor que esta asociación hace en Más Palomas y en Gran Canaria. Amigos contra el SIDA están allí. Exactly. Don't forget about the candles that I told at the beginning of the show. You can buy one of them. And it's gonna be for a good reason. HIV. Y aquí están todos ya. Así que vamos a comenzar con la entrega de algunas de las bandas. Y vamos en primer lugar a pedir la presencia con nosotros en el escenario de la consejera del turismo de Gran Canaria, la señora Inés Jiménez. Inés. Are you ready, Inés? Te van a dar todas las bandas a ti. Okay. Now we will know who is the winner of one of the categories. The first one is called... Vamos en primer lugar y entregando los premios. Nos falta el acta del jurado para entregar, en este caso, las diferentes categorías dentro de nuestro certamen para poder, repito, irles imponiendo la banda. Recuerden que ahora, al finalizar, tenemos un DJ y que la fiesta continúa. Exactly. After this, the party gonna start again. Okay. Vamos entonces con el Mr. Sport Prueba Deportiva. Sport Challenge. The winner is Juan Pedro, Mr. Chile. Mr. Chile. Congratulations. Next one. Roberto. Can you help, Charlie? ¿Qué hago? ¿Qué cojo? Esto. Next winner
Vamos ahora con el Mr. Social Campaña, campaña social. Mr. Social Campaign is South Africa. Sudáfrica. A continuación, Mr. Shewear, mejor embañador, mejor cuerpo embañador, y es... Philippines. Filipinas. Congratulations, John, darling. Ahora nos vamos a entregar el premio de Mr. Simpatía, en este caso, un premio que han elegido ellos mismos. Exactly. Mr. Congeniality, and I absolutely agree, is New Zealand. Damos las gracias a la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Gracias, Inés Jiménez. Y ahora pedimos la colaboración de Amanda Cárdenas, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Welcome, Amanda. What a nice dress, darling. Y vamos ya con el mejor en la pasarela, Mr. Fashion Show. Mr. Fashion Show is Chile. Juan Pedro. Continuamos ahora con Mr. Voto Online. Online Vote. Online Vote is Philippines. Congratulations again, darling. Continuamos en este caso con la entrevista personal. Mr. Interview. Mr. Interview is Philippines again. Y ahora nos vamos a entregar al Mr. Fotogenia, Mr. Photogenic. Exactly, is Spain. Ahí está. Gracias, Amanda. Gracias también a todo el equipo y concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ahora pedimos la presencia de Igor y Ron, Director of Mr. Gay World Asia and the North of America. Guys, welcome. Are you ready? Vamos entonces. Prueba escrita, Mr. Written test. Es... Me he perdido. Ay, coño. Indonesia. Ahora vamos con Mr. Formal Wear, el mejor cuerpo. It's Philippines. A continuación, traje regional, national costume, Mr. Spain. Y continuamos el último de estos bloques de premios, el mejor en redes sociales, social media. Social media is Philippines.
Thank you, Mr. Igor, Mr. Ron, director of Mr. Gay World Asia and North America. Philippines, you're gonna need painkillers for your neck, darling. Bueno, llega un momento importante de la noche porque vamos a conocer, atención, a los 10 finalistas, el top 10 de esta noche. Y para ello pedimos que esté aquí con nosotros. ¿A quién? Aquí. Ahora viene Eric. Eric, sorry, hijo, es que me han cambiado todo el guión y estoy jodida, la verdad. Eric Butter, the president of Mr. Gay World. Thank you, Deborah. Thank you. So as you've seen tonight, the delegates were scored in 11 different categories. So we tabulated the scores and the top 10. I'm about to call them. But before I do that, I want you to know that everybody associated with the Mr. Gay World organization would have been delighted to have any of you as the new Mr. Gay World. But before I read the top 10, one thought. Mr. Gay World is not about wanting to be someone. Mr. Gay World is about wanting to do something. And I will call the CEO of the Mr. Gay World organization, Mr. Dieter Zapper, to hand me over the envelope with the names of the top 10. Thank you, the great Zapper, thank you. So in no particular order, the top 10 are Australia. The second name on the list is South Africa. Please welcome Ecuador. Please come forward, Austria. Switzerland. India. Belgium. The Philippines. The last delegate to be able to step to the next round for the title Mr. Gay World 2017 is Chile. Estos son los 10 finalistas. Un fuerte aplauso para ellos. Okay. Now, after the top 10 is the top 5. Despedimos al resto de los países que no han quedado y no han pasado esta criba. Y ahí tenemos a los 10 finalistas. Y para conocer el top 5, los cinco, vienen los dos. The president and vice president. Is right or the secretary? No, it's the vice president of Mr. Gay Pride Spain. Welcome, Juan Martín Bola Nano García San Gil. Handsome guy. Y llega el momento de conocer a los 5. Buenas noches, más palomas. Bueno, antes de conocer ese top 5, quiero agradecer enormemente
Un aplauso para Débora Hombres y Roberto Herrera por conducir esta gala que está siendo magnífica. Quiero agradecer enormemente también a todo el apoyo que nos han dado desde Madrid y sobre todo aquí en Maspalomas, en Costa Canaria, en Gran Canaria, porque nos hemos sentido en casa desde el primer momento que quisimos traer este gran proyecto, este Mr. Gay World, aquí a San Bartolomé de Tirajana, y por fin se ha hecho realidad. Creo y eso lo dirán todos vosotros y lo dirá el presidente Mr. Igor, creo que es la edición más especial y más magnífica que se ha hecho en estas 9 ediciones. Gracias por estar ahí, porque esto es fruto de todo el trabajo de vosotros y de todo en conjunto. Gracias, Gran Canaria, gracias al Ayuntamiento a Maspalomas, gracias. Ok, pues, top 5. Belgium. Switzerland. South Africa. Philippines. And Spain. Y así, esos son los 5 finalistas. Thank you very much, guys. Are you nervous? It's not a stupid question, or no? I guess you are. So, now is the time. Llega el momento y vamos a pedir a los chicos, por favor, un poquito hacia atrás para facilitar el trabajo de los compañeros. Un poquito hacia atrás. Thank you. Un poquito más, un poquito más. Well, ahí está. Vamos entonces a pedir la presencia aquí con nosotros en el escenario del presidente de Mr. Gay, el señor Eric Baktor. Bienvenido again, otra Thank vez. Thank you, Eric. I'm gonna borrow the mic, no worries. Y atención, momento complicado. ¿Te parece que antes de elegir pidamos que estén aquí con nosotros el alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, quien este año ha abierto las manos para recibir este certamen, don Marco Aurelio Pérez, si es tan amable, que se acerque aquí con nosotros, y también el Mr. Gay World 2016. Roger González. Come here, darling. Where are you? Sorry, mira, ¿ves? Vamos a ponernos aquí delante todos. Porque llega el momento complicado. En este caso, el señor Eric le toca. Ven aquí. Thank you. Before I read the name of the... I'm going to start in reverse order. Before I read the names of the fourth, third, second, and first runners up, and of course the name of the Mr. Gay World, I want to say that all of them are winners by virtue of coming to Spain and competing in Mr. Gay World. But also, this competition is a winner because you have taken part. And I need the envelope again from the CEO of Mr. Gay World. The envelope, thank you. Ahora traemos el acta del jurado. Yeah, and a very important thing, we're gonna have a special award of Europa Perfumerías de 1,000 euros para los ganadores, 1,000 euros. Así es, Perfumería Europa ha entregado unos cheques que ahora veremos. Vamos entonces a conocer el segundo finalista, the second one, the fourth, el cuatro. Vale. The second, yeah, I'm ready. No, primero el cuarto. Cuarto finalista. Fourth runner-up. The fourth runner-up is South Africa.
everybody inside. We're going straight to the floor. Both hands in the sky. I wanna wild out ASAP with my Henny. I'm ready to go wild for the night. Cuarto finalista. Vamos a pedir que se coloque ahí. Gracias, thank you. Vamos ahora con el tercer. Third runner-up. Third runner-up is Switzerland. Switzerland, tercer finalista. Cada vez está más complicado. Y ahora sí, primer finalista. Second finalista. Second runner-up is Belgium. Y llega un momento bastante complicado. Si nombramos a uno, se sabrá quién es el ganador. O sea, que primero diremos el mister. Primero vamos a nombrar el mister Gay World 2017, pero luego déjenos que entreguemos la banda al primer clasificado. Así que, atención, momento importantísimo. Please come forward, guys. Can you take center stage? Un poquito hacia adelante, por favor. The first runner-up is very important because if for any reason the new Mr. Gay World cannot fulfill its obligations, the first runner-up will take his place. Mr. Gay World 2017 is the Philippines! En primer lugar, entregaremos el primer finalista. Vamos a traer el cheque. Valor de 500 euros para España. Y ahora sí, Mr. Gay World 2017. Y Perfumería Europa entrega un cheque por valor de 1000 euros. Filipinas. Ahí están todos los ganadores. Congratulations, guys. Y vamos a hacer la foto con los organizadores, con las autoridades. Vamos a hacer la foto con los ganadores. Inés, por favor, Inés Jiménez. Vamos a pedir a los ganadores que se acerquen, por favor, Philippines. Vamos a centrarnos en el escenario, por favor, para hacer la foto con los premiados, la organización y nuestras autoridades. How exciting is this moment? Gracias a los miembros del jurado. Thank you. Thank you very much, judges. Vamos a hacer la foto que tienen a los compañeros esperando, por favor. Alcalde, vamos a hacer la foto. Guys, the press are waiting. Alcalde. Ahora sí.
ya tenemos Mr. Gay World 2017. Philippines, congratulations. Well, congratulations to all of you. Gracias a todos. Gracias, Débora, hombre, ha sido un placer, compañera. A pleasure. Thank you very much, Roberto Herrera. Thank you very much, all of you. Gracias a todos. Thank Enhorabuena. You very much. Yeah, I said before, darling. Congratulations to all of you. Thank you very much for coming. I hope the experience was worth it. Thank you very much, Maspalomas. Gracias. Hasta siempre. Continúa la fiesta aquí en el Gay Pride, Maspalomas. Música DJ. Sweet heartbeats.